Aquí estamos hoy conversando con Yacer Piña para este ciclo de entrevistas sobre arte cubano. Yacer es uno de esos artistas que ha desarrollado toda una obra desde el campo de la fotografía y que ha venido a vivir a los Estados Unidos hace aproximadamente 10 años. Con una fuerte formación conceptual en el campo de la fotografía, Yacer fue profesor de la Escuela Nacional de Arte, el llamado Instituto Superior de Arte, y dirigió junto a Harold Vázquez, otro excelente artista cubano, el departamento de fotografía, que fue pionero dentro de la escuela, dentro del Instituto Superior de Arte de Cuba. Yacer ha seguido desarrollando la fotografía y Yacer pertenece a una generación de jóvenes creadores cubanos que ha tenido bien abrir el campo de investigación en el arte fotográfico, en este caso particular. Y ha explorado maneras muy peculiares. La obra de Yacer tiene una fuerte vocación antropológica y sociológica, y desde la fotografía como medio, como instrumento, ha logrado desarrollar toda una investigación que lo ha llevado a tener un lugar preponderante dentro del mundo del arte y sobre todo dentro del campo de la fotografía. Yacer es un artista cubano que viene de la provincia de Camagüey. Camagüey es un lugar muy especial para los cubanos porque es una provincia bien particular. Y esa particularidad se demuestra y se evidencia en el carácter meticuloso de la obra de Yacer Piña. Ramón Serrano, el artista cubano radicado en Canadá, llegó a decir que Yacer era una piedra en el zapato, en el sentido casi literal del término, una vez que la obra de Yacer tiene ese carácter puntilloso y ese carácter exquisito, solamente a veces comparado con el trabajo de Harold Vázquez, que hoy también queremos hacer un homenaje. Camagüey ha dado a la cultura cubana grandes artistas, grandes creadores. Pensemos por un instante en Tula, o sea, en Gertrudis Gómez de Avellaneda, pensemos en Severo Sarduy y pensemos también en Carlos Caballero, en Harold Vázquez y en Yacer Piña. Hoy nos está recibiendo aquí en el lugar donde trabaja, en el lugar donde produce, donde sus imágenes van cobrando sentido y donde sus imágenes van cobrando una sensibilidad sobrecogedora. Vamos a estar hablando hoy sobre fotografía, sobre el devenir del arte cubano, sobre el futuro del arte cubano y sobre todo sobre el trabajo de Yacer Piña, que ha tenido bien a recibirnos hoy acá. Nuestras obras para la colección Correa & Borges. Siempre ha sido el lugar que hemos escogido para montar nuestra colección de arte. Hoy Piña nos está recibiendo acá y nos está recibiendo de buena gana. Piña y yo nos conocemos hace muchos años ya.
Y cuando uno dice muchos años, ya son unos cuantos, ¿no? Y nos conocimos hace años en Cuba, en el Instituto Superior de Arte, y desde ese primer instante entablamos una muy, muy fecunda amistad de trabajo, de colaboración y de complicidad, sobre todo de complicidad en términos de sensibilidad y de artes, ¿no? Yacer es un excelente artista y te estamos dando las gracias porque nos estás recibiendo de acá para conversar. A Yacer lo hemos seguido desde que hizo sus primeras obras en Cuba. Recuerdo que yo escribí un texto para su exposición en la Fototeca de Cuba y a partir de ahí todo fue fluyendo de una manera muy, muy interesante. El trabajo de Yacer, decíamos, es bien sugerente y es de una... Y es bien meticuloso a la hora de la elaboración, a la hora del encuadre, a la hora de toda la conformación, de toda la puesta en escena que es la fotografía. Comparado muchas veces con Harold Vázquez, que también es un bien exquisito con esto. ¿Cómo llega a hacer piña a la fotografía? Siempre pregunto eso porque es curioso. ¿O cómo llega al arte? Porque siempre es curioso, de uno de niño quiere ser otra cosa. ¿Recuerdas aquella canción, bombero, bombero, yo quiero ser bombero? Era mucho más interesante apagar un fuego que hacer arte. Decidirse por hacer arte desde una temprana edad es una decisión bien complicada, bien sugerente. ¿Cómo llega a hacer al arte y cómo llega posteriormente a la fotografía? Bueno, desde niño tuve una inclinación hacia las artes. Recuerdo que, bueno, me cuentan mis padres, me podían tranquilizar, la única forma que me podían tranquilizar era con un lápiz y una hoja de papel. Y de cierta forma eso canalizaba toda la energía esa que tenía de niño. Fui bastante intranquilo y de ahí, bueno, yo creo que eso viene un poco también de parte de la familia, porque mi papá también dibujaba, nunca estudió artes como tal, pero sabía dibujar, mi hermano. Hay una serie de yo creo que en la familia, personas que están inclinadas al arte. Luego pues empecé como a la edad de 8 años en esta casa de cultura de provincia y ahí pues me fui adentrando un poco más en algunas que otras técnicas, bien ingenua por supuesto para niños y demás, pero ya tenía como una inclinación, era algo que disfrutaba, era algo, tengo ciertos recuerdos de cómo olían las pinturas en ese momento, olían como a yogur, así una cosa rara, unas temperas con que trabajábamos, que era lo que se conseguía en ese tiempo. Y luego pues empecé en la escuela de la academia, que hoy se llama Academia de Artes de Camagüey. Y después que salí de la secundaria, pues comencé ahí la carrera, luego me fui a Lisa y así llegué, bueno, ese fue mis comienzos en el arte. Y a la fotografía, pues yo creo que la curiosidad me la despertó una obra que empecé a desarrollar, que fue con la que ingresé a Lisa, ingresé a mis estudios, fue la que me sirvió para presentarme a los exámenes de Lisa en La Habana. Fue una obra que realicé con radiografías y yo creo que eso era un poco, no sé por qué me incliné a hacer ese tipo de obra, usé la radiografía como un medio de expresión. Y esta obra pues de cierta forma me acercó a la fotografía, me empecé como era negativo, básicamente eso es lo que es la radiografía, meterme también en esos cuartos oscuros de los salones estos de rayos X en los hospitales, pues también y pasar ahí horas revelando el material y sacando las imágenes, pues fue el primer contacto con la fotografía. Y luego, bueno, en Elisa pues comencé un taller de fotografía. Yo entré a Lisa como por escultura. Realmente mi formación en nivel medio en Camagüey fue de pintura, fue mi especialidad, pero en Lisa entré con escultura porque en ese momento tenía cuando me presenté tenía una obra que tenía que ver con la fotoinstalación, en ese caso era en radiografía. Y luego de pasar el taller de fotografía, pues se me empezaron a ocurrir ideas que de usar ya más el medio de una manera un poco más madura y gracias a la ayuda obviamente de muchos amigos que estaban alrededor, entre ellos Pavel Acosta, me ayudó muchísimo también la obra de Harold, de cierta forma me influyó, Ramón Serrano, teníamos esos debates de fotografía gracias a ellos y bueno, las sugerencias de ellos y consejos, pues accedía a escritos y ensayos escritos sobre la fotografía y demás. Y me empecé adentrando un poco más en la,
entendiendo un poco más la parte conceptual, ¿entiendes? El contenido que hay detrás de una de este medio, ¿no? De la fotografía, cómo se produce. Es curioso lo que tú estás comentando, porque hay dos acotaciones que quisiera hacer. Una es que entras por la especialidad de escultura, lo cual es curioso con una obra de tipo foto instalativa, y eso pone un poco en cuestión esa división en estanco que todavía persiste en cierta parte de la enseñanza cubana, que no se ha abierto a una vocación más de tipo, llamémosle transdisciplinar, porque es curioso, entras con una obra de tipo fotográfica, pero prima más el elemento instalativo, por tanto te colocan... O sea, es curioso porque hay toda una delimitación hasta cierto punto decimonónica de pintura, escultura, grabado, y new media, o sea, los nuevos medios que tú, por supuesto, Ramón, Pavel, Harold, han tenido como un papel muy importante en ese desarrollo de ese tipo de espacios dentro del Instituto Superior de Arte, no existían en el momento que tú estabas. Y lo segundo es que las carencias en torno a la fotografía no solamente son de tipo conceptual, o sea, había una carencia bibliográfica que ustedes ayudaron a construir, o sea, ustedes comenzaron a construir un espacio bibliográfico en torno a la fotografía, sino también las carencias de materiales, que era muy difícil encontrar materiales, y eso también complejizaba un poco la fotografía. Lo cierto es que el laboratorio de fotografía, donde por supuesto hay que decirlo también, y no ha salido acá, pero hay que decirlo, Saint Raji también ha tenido un papel muy importante, y lo sigue teniendo dentro del Instituto Superior de Arte. Ustedes fueron como los pioneros en llevar ese departamento, porque además también fueron las primeras impresiones en tipo digital que se llevó con las impresiones de tipo digital, hay muchas historias, pero es bien, bien interesante. O sea, comienzas en el ISA, terminas en el ISA, pero también te quedas de profesor en el ISA como profesor de fotografía hasta que vienes para acá, para suerte nuestra. Sí, luego de graduarme, pues pasé como unos 3 años de profesor, y fue bien interesante porque como profesor aprendí mucho exigencias de los estudiantes, y las clases eran bien interesantes. Me sorprendió, un momento se llenaron, había personas sentadas en el piso y demás, y eso de cierta forma es una buena retroalimentación también, me motivaba como profesor a seguir aprendiendo y seguir buscando, y trabajamos ciertos ejercicios desde la fotografía analógica, porque era un laboratorio de fotografía analógica. Y enseñábamos técnica, pero había que hacer algo diferente porque no estábamos solamente para aprender técnica de fotografía analógica y también digital, cosa que combinamos en los últimos tiempos, sino también para entender ciertos recursos estéticos que tiene la fotografía. Entonces hicimos un plan de ejercicios también que tenía que ver con el hecho de usar ciertos recursos, como decía, de la fotografía, como el encuadre, algo más conceptual, es decir, ver la fotografía desde un punto de vista más como medio aplicado a las artes, en ese caso. Obviamente sí, va a tener siempre su sentido documental, ¿no? Pero ellos lo aplicaron, los alumnos pues lo aplicaron para sus trabajos en diferentes formas, bien interesante. Lo que estás diciendo es también relevante, sobre todo porque me conecta con la segunda pregunta que te vamos a hacer, y es el hecho de que hoy en el arte contemporáneo o el llamado mundo contemporáneo, que nadie sabe dónde empieza y dónde termina la contemporaneidad, y es algo de lo que vamos a hablar a continuación, hay un uso excesivo de la imagen. O sea, la imagen se ha desbordado con todos los dispositivos tecnológicos, o sea, teléfono, en fin, sobre todo teléfono. Y uno tiene la percepción de que cualquiera puede construir una imagen, ¿no? Y yo siempre hago la analogía siguiente, o sea, que yo tengo una cámara, eso no me hace fotógrafo. En casa yo tengo un piano de cola, y eso no me hace pianista. Y es difícil que la gente entienda, porque a mí no se me ocurre ahora mismo llegar a una sala de concierto y decir, tú sabes qué, mañana quiero venir a ti, porque nada, se me antoja tocar la Sinfonía Heroica de Beethoven. Sin embargo, cualquiera con un teléfono cree que es fotógrafo. Ese uso excesivo de la imagen nos ha conducido a lo que yo he llamado el vaciamiento ontológico, una imagen completamente vacía, una imagen que carece de sentido. Y ese es el papel que tiene la fotografía en lo que tú llamabas toda la indagación conceptual, toda la
toda la estructura conceptual de la fotografía. ¿Qué tú crees de eso? Porque tú eres un hacedor de imágenes, tú eres una persona que construye imágenes. Bueno, desde esa perspectiva yo veo la fotografía obviamente siempre como artista. Es lo que tú decías antes, tener una cámara no te hace fotógrafo, no te hace también un artista de la fotografía. Yo creo que la fotografía pues tuvo un sentido bien importante en la historia del arte y influyó mucho en la forma en que se percibía la imagen o la representación. Si lo ves en muchos artistas impresionistas y expresionistas, se veía, por ejemplo, en la obra de Lautrec, en la obra de Monet, en muchos de ellos parecían como instantáneas fotográficas. Pues desde el momento en que surgió la fotografía, pues definitivamente produjo un impacto en la forma de representación. ¿Por qué? Por la forma en que encuadraban muchas veces, en la forma en que ellos estructuraban un cuadro, en ese caso en la pintura. Yo digo que sí influyó en la pintura, en cierto tipo de obras y artistas. Y si ves uno, como te decía, ves alguno de estos artistas, te recuerdan como instantáneas fotográficas dentro del Molino Rojo. Ves estas imágenes de Lautrec y te recuerdan. Entonces la fotografía sí produce un impacto. Y yo digo que ese sentido de vacío se puede manifestar de varias formas. Creo que Rosalind Krauss hablaba también un poco del fenómeno este del vacío en la fotografía. Es una realidad que lo que se conoce como el aquí y ahora de la fotografía, esa realidad que está captada en un momento y de cierta forma con esa... Ahora, Piña, ¿qué significa para ti ser un artista contemporáneo cuando la idea de la contemporaneidad está un poco... llamémosle disgregada? Iván de la Noez, en el último libro, Teoría de la Retaguardia, plantea la posibilidad de superar el propio concepto de la contemporaneidad, dado que es un concepto completamente vaciado. ¿Qué significa para ti ser un artista contemporáneo, sobre todo cuando se tiene la idea de que la contemporaneidad es una taxonomía que lo abarca todo? Bueno, a mi entender, un artista contemporáneo primeramente tiene que desarrollar un nivel de conciencia sobre el momento que está viviendo también, obviamente, sobre las tendencias artísticas del momento en que vive, y desarrollar también obviamente un nivel de conciencia sobre la historia del arte. Yo creo que un ejercicio de la contemporaneidad siempre ha sido también pues apropiarse de ciertos recursos estéticos que se han dado durante la historia del arte. Creo que hay que tener un nivel de conciencia con respecto a eso para no pecar de ingenuo. Obviamente muchos artistas que no tienen ese nivel, ese desarrollo con respecto al desarrollo y madurez en su obra, pues pecan a veces de no ser contemporáneos. Pero yo creo que aunque tú te propongas no ser contemporáneo, yo creo que formalmente lo pudieras lograr si te propones específicamente, vamos a decir, acudir a ciertos recursos estéticos de la historia del arte. Pero yo digo que el mismo hecho de apropiarse de un estilo, de una época, no sé, lo vemos en el neoexpresionismo también. Hoy en día hay muchos artistas que usan y articulan ciertos recursos del neoexpresionismo. Pero al mismo tiempo eso, pues de cierta forma, es un recurso conceptual usado en el arte contemporáneo. Yo creo que esa es mi opinión. Sí, lo que tú, o sea, el elemento del dominio de la historia del arte es fundamental, sobre todo porque no siempre se tiene una idea clara de cómo evoluciona el arte. Yo creo que eso es bien importante en el sentido de que no nos podemos levantar un día llamando a los artistas y descubriendo que hemos pintado el Jardín de las Delicias del Bosco por un desconocimiento tácito de la historia. Yo creo que eso es un elemento importante a la hora de definirse, pero ¿hasta cuándo se puede ser contemporáneo? Sobre todo por el hecho de que las vanguardias articularon la relación del arte con la vida. Pero ¿hasta cuándo se puede ser contemporáneo? ¿Cuál es el punto, cuál es el deadline de hasta cuándo se puede ser contemporáneo? Sobre todo en una época, porque para el expresionismo quizás estaba un poco más claro, pero, por ejemplo, para
el mundo contemporáneo, llamémoslo así, donde la imagen se sobresatura, donde todo el mundo tiene un dispositivo que puede generar una imagen más allá de lo que ya habíamos hablado, de que puede estar vacía o no ontológicamente, que tenga sentido esa imagen. O sea, la proliferación de la imagen no se valida ya necesariamente en una galería, en un museo, sino que se valida más en las redes sociales. En ese sentido, ¿tú no crees que el artista debe tomar como un poco de distancia con respecto a esa producción de imagen y decir, ok, yo soy un artista de esta naturaleza y se puede ser en esta dimensión, o en este nivel, o en esta categoría, llamémoslo así, hasta este punto? ¿Hasta cuándo se puede ser contemporáneo? ¿O sea, es contemporáneo per se y vitaliciamente? ¿No se corre un riesgo de que nos estemos escudando en una manera de decir que ya carece de contenido? Un poco pensando en el concepto de la representación en el arte. Nosotros no podemos usar hoy el concepto de representación en el arte porque no funciona. O sea, el concepto de representación viene del Renacimiento. El arte contemporáneo no es un arte representacionalista, aunque por supuesto hay una representación. O sea, la realidad ha desbordado el concepto. ¿En qué medida? ¿Hasta cuándo se puede ser contemporáneo? Bueno, eso es una pregunta bien, bien interesante. Ahora que hablas de las redes sociales y bueno, de este momento, este boom que ha pasado con la fotografía, se ha convertido en una especie de cultura en las redes sociales, bueno, un fenómeno como el Instagram. Me recuerdo la obra de hace como unos 5 o 6 años atrás, la obra de Richard Prince, que se apropió de ciertas imágenes que obviamente están colgadas en el internet, no tienen ningún derecho de autor ni nada, y él obviamente las manipuló un poco y tomó ciertas fotografías que seleccionó de Instagram, y con eso pues hizo una obra bastante interesante, porque al mismo tiempo yo creo que de cierta forma ese vacío que tú hablabas, ¿no? de personas que pretenden ser artistas o con el teléfono, ¿no? Con la idea de Instagram, pues al mismo tiempo es una actitud, vamos a decir que es una operación bastante cínica, cosa que lo caracteriza a él en sus obras, ¿no? Y tomar esas obras, pues de cierta forma le cambia esa operación de robarse una obra del Instagram, cambiarle cierto comentario. Yo creo que habla un poco también de ese vacío de lo que hablaba Rosalind Krauss en un momento, del aquí y la hora de la fotografía, porque ya la fotografía en ese caso pierde todo el sentido del momento captado, al ser obviamente, no era hacer una apropiación de lo que él estaba haciendo. Sí, y con respecto a eso, también el fenómeno, que tú también lo habías acotado ya de alguna manera en las preguntas anteriores, pero el fenómeno del desplazamiento, hay un desplazamiento en el arte contemporáneo, llamémoslo así, no tenemos otro concepto realmente para llamarlo, hasta ahora no existe. Iván de la Nuez está tratando de impulsar el concepto de la retaguardia, ¿no? En la retaguardia dice Iván de la Nuez, que acabo de reseñar, por cierto, su libro, que va a salir próximamente publicado, él habla que en la retaguardia uno nunca está solo, siempre hay más personas. O sea, hay un sentido de la supervivencia. Realmente sobrevivir en el arte contemporáneo es otro de los fenómenos. Pero eso es otro tema. Acotando lo que tú estabas diciendo, ya respondiendo a alguna de las preguntas anteriores, o sea, ¿cómo se produce un desplazamiento de la producción del arte, en el caso de la producción de una obra concreta, a la documentación de la obra de arte, donde ahí la fotografía cumple un papel muy importante? ¿Esa documentación es una obra o es sencillamente un documento que registra el proceso de una obra? ¿Cómo tú ves ese fenómeno? Donde la fotografía es central, obviamente. Claro. Bueno, ahora se me hace recordar la importancia que tuvo la fotografía, por ejemplo, en el fenómeno del performance, también el arte conceptual. Yo recuerdo toda la obra de Chris Burden que quedó registrado, su performance quedó registrado en fotografía y también en video. So, fue bien, bien importante el papel de la fotografía, como un medio de documentación de ese tipo de obras de carácter efímero que, bueno, sobre todo se empezaron a potencializarse durante el arte conceptual. También recuerdo las obras de Cristo, algunas las hizo aquí en Miami, bien famosa en Miami Beach, y esas obras solamente quedaron registradas
por la fotografía. Pero la fotografía siempre para mí ha tenido una importancia en este tipo de arte, y hoy en día también yo digo que la fotografía maneja ciertos recursos y ciertos, es decir, ciertos recursos que se pueden manejar desde la fotografía, que le da validez a una obra de arte. También recuerdo las obras de Ana Mendieta. Es importante, que quedaron registradas también todo el fenómeno este del Land Art, creo que se llamaba, ¿no? En el caso, bueno, lo ves en la obra de muchos artistas, como la fotografía se ha convertido en una obra de arte desde el mismo fenómeno de la documentación. También lo llevo a la práctica en mis obras. Es decir, al final la fotografía nunca pierde ese carácter de registrar un momento, registrar un evento, registrar el aquí y el ahora. Y obviamente desde una posición más de conciencia puedes manejar ciertos recursos como la composición, las luces, y es algo que yo en lo personal también, como sabes, lo hago en mi obra. Pero tú no crees que sea, es curioso, hay un elemento interesante en lo que tú estás planteando, y es que la fotografía ha servido de soporte al performance. Dado que el performance no ha tenido la capacidad, entre comillas, de generar un instrumental de registro propio, ¿tú no crees que ahí hay un carácter bastante más que estético, más que artístico? No sé si son las palabras correctas, pero ¿tú no crees que hay más un carácter instrumental a la hora de la utilización de la fotografía como documentación? ¿O sencillamente tú consideras, obviamente, de que la fotografía cumple un papel completamente de obra como tal? O sea, el registro de una obra se convierte en obra. Eso nos lleva a, de cierta manera, a validar la tesis de este teórico von Huerta, que habla del nuevo orden visual que ha generado la fotografía, el exceso de la fotografía. ¿Hay un sentido instrumental en ese ejercicio de utilización práctico en el performance, o tú crees que hay en el fondo una vocación de indagación visual en esa utilización propiamente? Porque obviamente el performance es un tipo de obra efímera, uh-huh. Obviamente tiene que dar algún tipo de documentación. O sea, ¿cómo se maneja esa relación práctico, estética, instrumental, pragmática entre ese sentido del desplazamiento de la obra de arte a la documentación, uh-huh, de la obra? Bueno, como te comentaba anteriormente, la fotografía tiene sus propios recursos estéticos, tiene sus propios recursos visuales. Y yo creo que en el caso del performance, digamos que es una alternativa que yo digo que se presenta también como obra de arte. Por supuesto, no le puedes quitar no puedes quitarle el carácter de documentación. Pero muchas de las obras funcionaban, y yo no digo que sea el vamos a decir, lo que le da validez a la obra, pero era un registro de en este fenómeno, como los performance o como las obras que te comenté anteriormente, pues le da cierto carácter, vamos a decir, visual, y es una alternativa que se usó y se usa todavía para vamos a decir, crear una representación de ese evento. Pues, al final la fotografía lo que hace es eso, es registrar un momento en específico y hay un espacio de tiempo y que siempre queda registrado, y también obviamente una fragmentación de esa realidad. Pero en el caso de performance yo digo que, claro, tiene ese carácter documental, era muy importante y se convertía también, vamos a decir, para mí era una forma de ver, de percibir esa obra de arte. También dentro del mercado del arte era la parte, vamos a decir, vendible. Exactamente. O sea, ahí no solamente, y no quiero que se me malentienda, no es solamente un carácter instrumental. De hecho, la fotografía en el fondo se sale con la suya, como medio, como género, como práctica, porque en última instancia usted no consume, usted no vende un performance, usted no colecciona un performance, usted puede coleccionar un videoarte, una instalación, pero un performance,
usted no lo consume como no lo colecciona, en el sentido, no lo compra. La fotografía en ese momento también viene, se sale con la suya en el sentido de que es el vehículo también de comercialización de esa obra. Correcto. Sí. Bien, bien interesante todo eso. Ahora, tú, en el mundo tuyo de la fotografía, en toda tu obra, ¿cuáles han sido tus influencias más importantes a lo largo de todos estos años de carrera como fotógrafo? Bueno, durante el desarrollo de mi serie de prácticas formales, leyendo un poco e investigando ciertos artistas, pues me topé con la obra de los Becker, de la escuela de los Becker, que bueno, influyó mucho en los fotógrafos europeos, la mayoría alemanes en esa época de los 70, y entre ellos está Candida Hofer, está Andreas Gorski, está Thomas Roof, esos fotógrafos, esos artistas que salieron de esa escuela, pues marcaron una nueva forma, se llamó como la nueva objetividad, y de cierta forma era como una postura, tenían como una especie de una postura minimalista, de acuerdo a la forma en que manejaban una fragmentación de la realidad, la representación desde la fotografía. Si ves, recuerdan mucho de estas escenas públicas, edificios, muy, muy minimalistas. De cierta forma era una propuesta fotográfica que abstraía la realidad de acuerdo a la composición, de acuerdo al uso de luces. Y eso influyó también en mí, mucho de ese concepto, pues lo manejo, el concepto del arte minimal, pues algo que manejo desde las propuestas estéticas en mi obra, que manejo en la obra Prácticas Formales. Entonces, también por otra parte está fotógrafos que me influyeron, también la obra de Jeff Walls, también por la parte de la pintura, pues admiro mucho la obra de Chuck Close, y de cierta forma también pues tuvo cierta influencia en mi obra. Qué bien. Y bueno, un poco cerrando ya todo la entrevista como tal, Cuba. Hace ya unos cuantos años que tú estás fuera de Cuba. Y yo tengo la percepción de que cuando los artistas visuales y algunos escritores salen de Cuba, su obra da como un giro completamente, giro de 180 grados, de 360 grados. Guillermo Cabrera Infante en Mea Cuba decía que ese es el espíritu de la libertad. Eso le ha pasado a algunos de los escritores cubanos que viven fuera de Cuba y a muchos de los artistas cubanos que viven fuera de Cuba. Su obra adquiere otros tonos, otra manera, otra visualidad va apareciendo, que se parece cada día menos a Cuba, en el sentido, llamémosle, tropológico, de la idea que se tiene sobre el mundo. Lo vemos diariamente en pintura, en fotografía, en tu propia obra. ¿Cuál es tu percepción del futuro sobre el arte cubano? Más allá de que esté ubicado en Cuba o fuera de Cuba. Cuba es mucho más que su geografía. Cuba no es su geografía. Cuba es algo mucho más grande, mucho más extenso, que se expresa precisamente en la cultura cubana. ¿Cuál es tu percepción sobre el futuro del arte cubano contemporáneo, llamémoslo así, en cualquier latitud que este se encuentre? ¿Cuál es tu idea sobre esa tesis? Bueno, para mi entender, yo creo que ser artista contemporáneo cubano ya es un reto, sobre todo si se vive en la isla y de cierta forma se recuerda por las épocas por las que ha pasado el arte cubano. De momento me viene a la cabeza el decenio, el conocido decenio gris, ¿no? Como la estructura de gobierno de Cuba siempre ha tratado de controlar la producción artística, ¿no? Y al final eso pues hubo como una, como conocemos, un cambio en los años 80 con los artistas y cambió, bueno, la forma en que cambió el discurso era un poco más
contestatario y al mismo tiempo también estéticamente fue un rompimiento de esa, vamos a decir que esa obstinación por la que pasó el arte en el decenio gris, ¿no? Donde se pintaba realismo socialista y mandaban pues los artistas. Y había mucho sentido bucólico también de la pintura, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo digo que el arte cubano, de cierta forma, ser cubano en el exilio, pues un poco esa libertad de la que hablabas anteriormente, pues de cierta forma se ve potencializada en mucha de la obra del arte contemporáneo cubano fuera de la isla. Conozco muchos artistas que viven aquí, muchos están concentrados en el área de New Jersey, en Nueva York, y artistas que admiro mucho, y yo creo que hay un buen futuro en el arte contemporáneo cubano. Sí, ciertamente el fenómeno del arte cubano, las maneras que ha evolucionado, sobre todo con esto que ha sido llamado el decenio gris y que terminó finalmente con el juego de pelota, donde artistas y curadores de arte fueron a jugar pelota, porque de lo único que se podía hablar era de pelota, cierra una pauta a la hora de entender la manera lineal, si se quiere, en la que ha evolucionado el arte cubano, más allá de si es contemporáneo o no. Es cierto que ese punto de inflexión, que a finales de los 80, de la cual toda esa generación de grandes creadores salió fuera de Cuba. Yo recuerdo el performance que hizo El Ciervo Encantado, Nelda Castillo, donde empezaron a enumerar a todos los artistas cubanos de los 80 que se habían ido. Yo no recuerdo cuándo fue ese performance, pero fue en los 2000 y tanto. Y resulta que de los artistas cubanos de los 80 solamente quedaban uno o dos viviendo, yendo y viniendo a Cuba. Todos los demás estaban disgregados en el mundo. Ese punto de inflexión, pensando el futuro del arte cubano, generó también toda una generación que va a los 90, a los 2000, en la que los artistas ya no necesitan de las instituciones, o no necesitan de la institucionalidad arte para desarrollar, promover y comercializar su propia obra. Yo creo que ese es el sello distintivo de esa generación que ha disparado el arte cubano internacionalmente. Estoy pensando en artistas más allá de la fotografía, estoy pensando en Gretel, estoy pensando en el propio Fidel, T1, T10, T0, que ahora mismo está en Barcelona, estoy pensando en Susana, estoy pensando en tu misma obra, estoy pensando en Carlos Martiel, Celia Junior. O sea, hay un grupo de artistas que vienen de esa generación, que vienen de los 80, pasados los 80, por supuesto, y que son autosuficientes en el sentido que uno comercializan su obra, producen su obra, promueven su obra, y muchos de ellos, como el caso de Celia, se han convertido en teóricos de su propia obra. Eso marca un sello importante en la producción del arte contemporáneo cubano, y de ahí yo creo que tiene una mala salud de hierro el arte cubano contemporáneo, pero yo creo que en ese mismo sentido va dando pasos realmente sólidos, sobre todo para salir de esa visión bucólica y pintoresca que viene de toda la tradición, de eso que Juan Marinero llamó generación de la esperanza cierta, y que hoy son los maestros del arte cubano. Quiero agradecerte que nos hayas recibido acá, y quiero agradecerte tu tiempo, tu obra y toda la amistad que hemos cultivado durante todos estos años. Gracias por la invitación.